Mira, nosotros empezamos porque vimos que hay un derrumbe al lado de la calle. Intentamos tapar ese hoyo con basura y con tierra. ¿Qué forma pensábamos? Una capa de basura, una capa de tierra. Hablamos con parte de la comunidad, dijeron que sí. Pero ya ahora la comunidad dijo que no. Y lamentablemente, la comunidad dijo que no, no hay basura para acá. Provisional no, para resolver un problema que existe aquí en esta comunidad. Que es el derrumbe que tenemos ahí. Pueden verlo ahí, como está la tierra derrumbándose. Dos o tres días. Pero la comunidad no quiere basura y no, basura no va. Es suave por la buena, pero cuando por todo el humor se riega por todos los lados. ¿Pero qué fue el problema que está pasando aquí? El problema que está pasando aquí es que por aquí, esto es un cruce de muchachitos que vamos para el colegio, para la escuela. Entonces, este mal olor que sale de ahí, que nosotros evitamos eso, ya lo teníamos limpio. Sí, el letrero lo pusimos ahí, cero basura. Pusimos un letrero aquí, cero basura. Entonces, si Renberto es el culpable de esto, Renberto nosotros lo subimos a donde él está. Entonces no puede hacer un tollo hacia nosotros aquí. ¿Desde cuándo? De mandarnos esta basura. Hoy comenzaron. ¿Desde cuándo empezaron a tirar basura? Empezan hoy. Hoy. Entonces nosotros no queremos eso. No lo queremos, mira. Porque es la comunidad que no quiere. Mira, aquí hay dos juntas de vecinos. Mira cómo está eso. Mira la calle, mira la calle. Incluso, si bien querido arreglar eso de verdad, como ellos pensaban o decían, allí habían arreglado aquellos hoyos que hay y habían arreglado aquellos que están allá adelante. El agua que se derrica aquí ahora, vamos a ver el diablo, mira cómo está eso todo ahí. Atajado según la goma de los vehículos. Estamos cansados de pedirle a él que une esas dos calles, 2 kilómetros de carretera, y no nos hacen caso, coño, nosotros aquí. Para que no vengan a tirar basura ahí, suero, ven acá. Venga acá. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.